Muchachos, chicos, ¿cómo están, muchachos? Qué bueno volvernos a ver. Feliz miércoles a todos, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo le han pasado el día de hoy? Un saludo para aquellas personas que se están conectando en este momento. Un saludo a Guillermo, a Yulixa, a Jairo Di Luca, que está por aquí. Qué bueno verte, compañero. Realmente me alegra que estés por aquí. Kevin Lina, Emigdio Pérez, idea de inversión. Ay, yo estoy por aquí, qué bueno. Diego Garcés Córdoba, un saludo. Salvador, Gabriel, Álvaro, Felipe, Ricardo, Moisés. Bueno, chicos, venga. Realmente estoy contento de un día más poder estar compartiendo un delicioso café con ustedes. Aquí estoy, como siempre, con mi cafecito, chicos, y con buena información, porque hoy tenemos datos bastante interesantes, datos de inflación, tuvimos actas del FOM. Realmente los datos fueron buenos, los mercados no reaccionaron como esperábamos, pero ya lo vamos a analizar, chicos, ya lo vamos a analizar, porque realmente se vienen, bueno, considero yo, en mi opinión, se vienen buenas oportunidades y tenemos que aprovecharlas, y para eso estamos aquí, como siempre, en este espacio, en este maravilloso espacio que desde Día de Inversión dedicamos para compartir con ustedes. A mí me agrada mucho compartir con ustedes. De hecho, estoy pensando en hacerlo más días a la semana. Lo estamos haciendo por 3 días a la semana, quizá por 4. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver la reacción de ustedes. Vamos a ver el apoyo de ustedes, el acompañamiento a este proyecto. Y si hay buena acogida y buen apoyo, seguramente lo vamos a subir un día más. Y vamos a estar analizando más seguido, en temporalidades más chicas. Y pues nada, chicos. Eso es. Eso es, chico, venga. Vamos. ¿Quién tiene Twitter? ¿Quién tiene el Twitter, chicos? Venga, vamos a empezar apoyándonos bastante, muchachos. Con todos los que tengan Twitter. Vamos a ir a Twitter en este momento. Vamos a ir a Twitter en este momento, chicos. Hugo López se ha suscrito al canal. Bienvenido, Hugo, a esta maravillosa comunidad donde hacemos streaming. Hablamos de los mercados de acciones de Bitcoin. Fernando León se ha suscrito al canal. Gracias, Fernando, por suscribirse a este canal. Recuerden que hacemos streaming 3 días a la semana. Los días lunes, los días miércoles y los días viernes a las 8 p.m. Miren, chicos, todos los que tengan Twitter, vamos a apoyar el canal, vamos a apoyar la comunidad. Aquí en el chat, ahí les dejo fijado, ahí está fijado, chicos, el link a este tweet, chicos. Venga, vamos a darle retweet. Vamos a darle retweet. Dejan un comentario, por favor. Comenten algo ahí. Vamos a darle like para que lleguemos a más comunidad. Estamos cerca de llegar a las 1,000 personas en Twitter. Y recordemos que cuando lleguemos a 1,000 suscriptores, vamos a estar haciendo el sorteo de una Ledger. Así que estamos solamente a 20 personas de llegar a 1,000 suscriptores. Los que no se han suscrito, vamos a suscribirnos, chicos, y hacer que esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, venga, sin más, vamos a empezar. ¿O qué dicen, chicos? ¿Empezamos? ¿Empezamos? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Empezamos? A ver, yo los leo. ¿Dónde iba ahorita? Iba por aquí en Ricardo, en Monseis. Por aquí nos ha saludado Luis Medina. Buenas noches, dice Luis Medina. Manuel Martínez, buenas noches. Javier Enrique, hola Juan, buenas noches. Buenas noches para todos. Mario Alexander, saludos JP, buenas noches. Un saludo muy especial para Mario. Andrés Pastrana está por aquí. Ni quiero decirle lo que le tengo que decir. Mentiras, es un chiste. Lina María Cabrera, que siempre se conecta a nuestros streaming. Hola Juanpa, qué bueno verte y escucharte. Y bueno, a mí me alegra también mucho que ustedes estén conectados realmente. Ana, por aquí, hola JP y a todos, muy buenas noches. Un saludo muy pero muy especial para Ana. Steven Meneses, buenas noches JP y comunidad. Qué bueno volverte a ver en vivo. Yo también estoy muy contento. Cristian, vea, créanme, o sea, no es charlando, muchachos. O sea, yo estaba, estaba como en las Bahamas con una piña colada aquí, disfrutando el solecito, el vientecito, la brisa, el mar allá. Estaba aburrido ahí realmente, siempre pensando en cuándo iba a venir a hacer estos streams. Bueno, no es mentira, es verdad, chicos. O sea, créanme
que pasaron 15 días sin hacer streaming y allá a mí me hacía falta, mucho, mucho me hacía falta. Me hacía falta conversar con ustedes, me hacía falta ver los mercados, me hacía falta leer las noticias. Ya me hacía falta realmente. Estos espacios yo no los cambio por nada. Luego les voy a contar una anécdota bien interesante, porque a mí me fascinan estos espacios. A ver, ¿quién más hay por aquí? Cristian Camilo Rojas siempre se conecta a nuestros streaming. Si hay que darle un premio a alguien por asistencia a los streaming, tendría que ser a Cristian. O sea, Cristian sin falta se conecta a los streaming y sube en sus historias de Instagram el link de la transmisión. Toma la foto, en unas quedó bien, en otras no tanto, y pone el link de la transmisión. O sea, si yo fuera a darle un premio a alguien por asistencia, Cristian se lo ganaría, chicos. Sí, más días a la semana sería perfecto. Excelente, JP, un saludo a María del Pilar Ramírez, Carlos Mario, JP, buenas noches. Como siempre, atento a tus buenos y afortunados consejos. Norma, saludos desde Dallas, Texas, me imagino. Rodrigo, buenas noches a todos, gracias por toda esa información. Listo, perfecto, sería genial, dicen. Buenas noches, Alexander. ¿El dólar hasta dónde caerá? En Twitter estamos súper informados. Ya lo vamos a ver, Alexander. Eso lo vamos a ver ahorita. Buenas noches, comunidad. Buenas noches, de una JP. Vamos, dice Yulixa. Sí, recién me conecto. Un saludo a Gabriel. Luis, bueno, ya son muchos. Viron Rúa por aquí, saludos. Empecemos. Soy más puntual al streaming que cuando estaba en la universidad. Excelente, eso está muy bien. Saludos, saludos. Vamos por aquí rápido. Leo. Faltó el en vivo y de la mamá. No, mi internet muy malo. Ese internet ya es muy malo. No funciona. Después del mercado alcista traeremos a ir por toda la comunidad junto. Seguro, seguro. Si Bitcoin llega a 200.000, nos compramos una isla en Bahamas. Hay 900 islas allá. Hay 900 islas allá. Nos vamos allá todos y nos reencontramos y pasamos bien bueno, muchachos. JP, qué grande sos. Me encanta tus análisis. Gracias, Cristian. Un cupo a la comunidad privada también podría ser un sorteo, profe. Bueno, buena idea. Realmente buena idea. Lo podríamos hacer. Lo voy a pensar. No está mala la idea. Lo voy a pensar. Vamos al punto. Vamos al punto. Miren, chicos. Empecemos. Empecemos rápidamente. Pantalla. ¿Qué tuvimos el día de hoy, muchachos? Importante. Datos de IPC y actas de la reunión del FOM. Dos temas importantes. El primero y el más esperado, datos de IPC, datos de inflación en Estados Unidos. El mes pasado lo teníamos en 6. Se esperaba por consenso, según los analistas, que saliera en 5,2. Salió en 5, es decir, por debajo de lo esperado, muchachos. Esto es una buena noticia para los mercados, chicos. Esto es una buena noticia para los mercados. Ahora, ustedes dirán, Juan, pero entonces si es una buena noticia para los mercados, ¿por qué el mercado no subió hoy? ¿Por qué hoy los mercados estuvieron planos? Y es que estamos acostumbrados, o nosotros queremos, que salga la noticia e inmediatamente los mercados suban. Unas veces sí ocurre así, pero no siempre ocurre así. De hecho, los mercados venían subiendo los últimos dos días. Habíamos visto Bitcoin cómo se disparó los últimos dos días. Y a veces los mercados obviamente no van a subir siempre en línea recta. Tienen que haber pausas. Además que este dato lo conocimos justamente a las 7:30 hora Colombia. Pero a la 1 teníamos las actas de la reunión del FOM. Que es otro evento importante que los inversionistas esperan para tomar decisiones a corto y mediano plazo. Ojo con eso. Listo, entonces el mercado da una noticia positiva, espera a la siguiente noticia. Yo, en mi opinión, la noticia de hoy de la inflación es positiva. Ojo, chicos, positiva a corto y mediano plazo para los mercados. Le da aire y le da espacio a los mercados
para que suban un poco más. Pero présteme atención con lo que voy a decir. Y apunten esto, muchachos. Apunten esto. Hoy, con una inflación en el 5% y con unos tipos de interés en el 5%, a nivel, la inflación deja de ser importante. Para mí, la inflación en los mercados ya no va a tener la misma relevancia que tenía en los meses anteriores. Recordemos cómo en los meses anteriores la inflación cedía un poquito y los mercados inmediatamente se disparaban. Hoy no fue así, pero sí va a suceder. Los mercados para mí sí deberían de subir en las siguientes 2-3 semanas. Es decir, en los siguientes días los mercados deberían de empezar a subir y ya lo vamos a ver hasta dónde, y nosotros deberíamos de aprovechar ese movimiento. Ahorita, realmente la importancia va a estar en la recesión económica. En los datos de recesión, ya a ese dato, o sea, a esa noticia, esa es la que más atención le van a poner a los inversionistas. Ya hoy nos dejamos de preocupar por la recesión. ¿Por qué? Porque la recesión ya viene cediendo bien, viene cediendo como se esperaba. Lo más probable es que obviamente no siga cayendo al ritmo que viene cayendo, porque también está cayendo rápida, pero que sí continúe esa senda bajista que trae, y los ojos estarán puestos en los datos de empleo. Ojo con esto, estarán puestos en los earnings de las empresas y estarán puestos en indicadores como el PMI, que son indicadores que pueden darnos un adelanto de la recesión económica. De hecho, hoy lo más destacado de las actas del FOMC, lo más destacado, básicamente es que los miembros del FOMC todos mantienen su compromiso con lograr un objetivo de llevar la inflación al 2%. Eso todos lo sabemos, eso no es nuevo. Quieren mantener las tasas de fondos federales en un rango del 4 al 5%. Veremos si realmente son capaces. Ya hemos visto cómo las tasas de interés han afectado al sector bancario. Van a empezar a afectar, ya han afectado a empresas también. Van a empezar a afectar a muchas más empresas. Y con toda seguridad, en los próximos meses va a afectar también la tasa de desempleo. Y esto no van a ser capaces de sostenerlo por mucho tiempo y lo tendrán que bajar. Listo. Señalan que la creación de impuestos de trabajo se ha recuperado y la tasa de desempleo se mantiene baja. Pues listo, está bien. El último dato eso evidenció. Proyectan una recesión por primera vez. Por primera vez, los miembros del FOMC, que siempre han negado una recesión económica y que la economía está fuerte, dicen que es probable una recesión leve para mediados del 2023. Esto lo hemos venido hablando nosotros mucho. Siempre les he dicho que probablemente para el tercer trimestre de este año se dé una recesión económica. Y por leve que sea, eso va a tener impacto en los mercados y los mercados ahí van a volver a retroceder. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Eso va a depender mucho de en qué punto están los mercados. ¿Por qué? Porque si hoy se complica la situación y el próximo dato de empleo, el próximo dato de desempleo se dispara y los earnings de las empresas empiezan a salir negativos, esos datos son malos para una economía que estaría entrando en una recesión económica. Y con un Bitcoin en 30.000, pues fácilmente podría volver a caer a los 15.000. Pero si Bitcoin sigue subiendo, o sea, si estos datos demoran aún en darse, Bitcoin sigue subiendo a 36, a 42, a 48, y lo toma ahí un dato negativo,
un retroceso de Bitcoin podría ser hasta los 30, 24, 25, 20 mil, pero ya difícilmente caería a 15 mil. O sea, son cosas netamente especulativas. Es dependiendo de en qué punto del mercado se da esa recesión económica. Si se da hoy con un Bitcoin en 30 mil, fácilmente va a volver a llegar a los 15 mil. Pero si se da con un Bitcoin en 40, en 50 mil, Bitcoin va a volver a retroceder y puede retroceder fácilmente 15 mil, 15 mil dólares, 20 mil dólares, que lo podría llevar a 25, nuevamente a 20 mil, pero los 15 mil se pueden tornar difíciles. Y respaldaron, ojo a este dato, y respaldaron, pero recuerden que esto fue el 21 de marzo que ellos se reunieron, respaldaron un aumento de tasas en 25 puntos básicos para el mes de mayo. Es decir, que estarían llevando las tasas de interés en mayo a 5,25 puntos, chicos. Esto no es que sea tomado muy bueno por los mercados. Sin embargo, ellos cuando respaldaron esta decisión, no contaban con que la inflación fuera a caer al 5%. Listo. Y ya conociendo que la inflación cayó al 5%, la próxima reunión, que es el 3 de mayo, si no estoy mal, alguien que me confirme, pero estoy casi seguro. Ah, vamos a verlo aquí, lo tengo aquí. Sí, miércoles 3 de mayo. Ellos podrían cambiar la decisión y podrían decir, pues listo, la inflación cayó, no terminemos de matar al enfermo, listo, no terminemos de asfixiar al mercado y no subamos puntos básicos, y eso a mediano plazo y a corto plazo sería muy alcista para los mercados. Los mercados podrían continuar un movimiento alcista. ¿Hasta cuándo, chicos? Hasta que se dé esta posible recesión económica, que estaría marcada por aumento en el desempleo y por malos resultados en las empresas. ¡Listo! Yo creo que los que me siguen o los que ven mis streaming de hace tiempos conocen este discurso o esto que estoy diciendo a la perfección. Siempre lo he venido diciendo. Y lo sigo manteniendo, chicos. Eso es lo que va a suceder en los mercados. Ahora, importante, estamos a 12 de abril, tenemos unos 20 días más o menos para que llegue la próxima reunión del FOMC, donde vamos a conocer los tipos de interés. Es decir, tenemos como unos 20 días para el siguiente evento importante en los mercados. Antes va a haber PMI, antes va a haber IPP, bueno, antes van a haber datos que hay que tenerlos en cuenta, pero ninguno tan importante como la decisión de tipos de interés. Para mí, que me puedo equivocar, que me he equivocado, que tengo derecho a equivocarme, se equivocan los analistas de JP Morgan, que son los más pues se podría decir que son los mejores del mundo en cuanto a análisis, en cuanto a economía, que ganan miles de millones de dólares al año simplemente por proyectar una gráfica o por proyectar un análisis. Se equivoca este tipo de gente, yo también me puedo equivocar, pero en mi opinión, el mercado tiene espacio para continuar subiendo durante estos 2-3 semanas hasta la decisión de tipos de interés, y ahí simplemente parar, esperar a conocer la noticia y tomar una nueva dirección. Según la noticia, o continuará subiendo, o según la noticia, empezará una corrección. Ojo con eso. Listo. Esa es mi opinión. De hecho, notemos que para mayo, en este momento, según los
Se me fue el nombre. A mí porque se me olvida tanto las palabras. Yo voy a tener que tomar algo para la memoria. Mentira, no. Bueno, en ese momento, esta encuesta, pues digámoslo así, pero no es la palabra. Hay un 70% de probabilidad de que suban 25 puntos básicos. Eso es lo que están considerando los fondos federales. Fondos federales, fue la palabra que se me olvidó. Y un 30% de que dejen los tipos de interés a como está. De hecho, esto bajó un poco porque eso estaba como en 80, 84, bajó a 70. Y según los datos que vayamos conociendo en las próximas semanas, esto podría cambiar y veremos a ver al final cómo termina, chicos. Listo, ahora sí, vámonos al análisis de Bitcoin. Vámonos al análisis de Bitcoin, chicos. ¿Quién quiere que analicemos Bitcoin? Chicos, venga, no, venga. 116 personas conectadas en este momento. Solamente 49 le han dado like, chicos. Mucho tacaño hoy aquí. Vamos a llegar a esos 100. Venga, vamos a llegar a esos 100 likes, chicos, antes de analizar a Bitcoin. Vamos por esos 100 likes. Hay 119 conectados. Vamos por esos 100 likes. Y venga, y quien se anima y toma una fotico, la comparte en sus redes sociales, la comparte en su Instagram. Que no sea siempre... Que no sea solamente que comparten el streaming cuando hacemos sorteos de Ledger, chicos. Que sea en todo momento, comprometámonos. Yo estoy muy comprometido con ustedes. Siempre les entrego mucho valor. Siempre les doy lo mejor de los análisis. Den ustedes lo mejor de ustedes también, muchachos. Vamos a darle. 122 personas conectadas. Excelente, qué bueno. Un saludo a las personas que se vienen conectando en este momento. Estamos analizando la situación de los mercados, del dólar, de Bitcoin. Vamos a analizar acciones, vamos a mirar el oro, vamos a mirar algunas oportunidades. Entonces, bienvenidos a las personas que llegan en este momento, chicos. Son 74 likes, 119 conectados. Vamos a llegar a esos 100 likes, chicos. Vamos todos, no les cuesta nada, chicos. A ver, vamos a empezar aquí. ¿Qué indicador me recomiendas para scalping de 15 minutos? Mira, Cristian, o sea, realmente, si haces scalping, pues es porque ya tienes una estrategia definida, ¿cierto? Si no haces scalping y vas a empezar a hacer, es porque ya tienes mucha experiencia invirtiendo y haciendo trading swing y intradía. Si vas a empezar a hacer scalping y no tienes experiencia ni en la inversión, ni en el swing, ni en el intradía, déjame decirte que vas a perder toda la plata. Todo el dinero, Cristian. Eso es lo que te puedo decir. Ahora, un indicador para hacer scalping, el más sencillo y el mejor es el RSI. No hay otro. Divergencias, media móvil y no más. Saludos desde Venecia. Ah, desde Valencia. Saludos de Valencia. Un saludo a la gente linda de Venezuela. Un paseo a los que damos like. Excelente, Guillermo. Guillermo siempre comprometido con esta comunidad. Gustavo López, un saludo desde Medellín. Un saludo muy, pero muy grande a Gustavo. Dice por aquí, muy buenas noches a todos. Atento y agradecido por tus análisis. Muy buenas noches, Hugo Rojas. Activa tus finanzas. Vamos a darle like, dice Felipe Sierra. Compra el rumor y vende en la noticia. Aplica para el intradía, quizá. Aplica para el más cortoplacista, para el más swing. No tanto. Ahorita lo vamos a ver. Tendríamos que preparar para fin de año una comilona, JP, dice nuestro amigo Gabriel. Y me tomo el avión para allá. Creo que iríamos unos cuantos si empezamos en cuotas los gastos para 3 días. Excelente, por aquí en Colombia, bienvenidos, chicos, a toda la gente de Argentina. Por aquí nos dice Carlos Mario, JP, ¿qué acción recomiendas para invertir que pague buenos dividendos? ExxonMobil paga buenos dividendos, es de las que mejor paga dividendos, bueno, o paga muy buenos dividendos, por ejemplo, y ha tenido un muy buen rendimiento. JP, no creo que pausen la subida de tipos durante los últimos días, han subido varias cosas que afectan a la inflación y que se podrían ver en el próximo informe IPC que se dará en mayo. Bueno, David,
Es probable que se dé una última subida, pero no creo que se dé más de una última subida. 25 puntos para llegar a 5,25 sería lo ideal. Y de subir más la tasa de interés, podrían llevar no a una recesión leve, sino que se podrían llevar a los mercados a una recesión agresiva. Y si llegan a una recesión agresiva, pues prepárense para ver al S&P 500 por debajo de 3.000 puntos y prepárense para ver a Bitcoin por debajo de 15.000 puntos. Por ahora, por lo que yo veo, por lo que las actualizaciones de mercado, por los datos de empleo, no veo una recesión profunda. Realmente no veo una recesión profunda. Veo sí una recesión económica, mas no una recesión profunda o crisis económica. Eso no lo veo. Listo. Juan Pablo, hoy leí que para mayo pueden ocurrir una crisis económica. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es posible que adelante la recesión? Mira, que acabo de responder precisamente eso. Yo no veo una recesión profunda ni una crisis económica en este momento, chicos. Realmente no la veo. Una recesión sí la veo, pero grave no. O sea, grave, grave no la veo. Que se vayan dando cosas, perdón, que se vayan dando datos o cosas o situaciones, que se inicie una guerra entre China y Taiwán, que agudice el conflicto que hay también entre Rusia y Ucrania, que se escale una guerra mayor, que haya escasez de productos, pues podría llevar a una crisis económica. Por el momento, como está todo hoy, no veo una crisis. Listo, BTC. SP500 a dar like, se puede comprar Bitcoin en QuantFury con apalancamiento. Buenas noches, Luis Miguel. Mira, QuantFury precisamente es para eso, para hacer trading de criptomonedas, de acciones, de índices, de ETFs con apalancamiento. Listo, no es para comprar el activo real. O sea, QuantFury es mi aplicación de trading o mi broker de trading preferido porque no me cobra comisiones y puedo tradear todo en un mismo lugar. Bitcoin, criptomonedas, acciones, índices, ETFs, oro, plata, por ejemplo. Vamos a dar like. JP, un día de esto sería bueno un like en TikTok para dar likes al 100. Excelente, eso está bien. Sí, se puede hacer. De hecho, yo los hacía y bueno, no sé por qué los dejé de hacer, pero los tengo que hacer. Ya teniendo la inflación tan aproximada al 2 que se espera, espera una recesión grande, se le viene dado muy bien a Estados Unidos cuando la fuerte empleo e inflación bajan. Kevin, bueno, yo creo que ya respondí la pregunta. No espero una recesión fuerte. O sea, por ahora no espero una recesión fuerte. Un saludo desde Warner. Hola JP, buenas noches. Como siempre, tienes mi like. Muchas gracias por tu valiosa información. Saludos desde Popayán. ¿Tú qué estudiaste para analizar el mercado y cuánto tiempo llevas en esto? Gabriel, yo soy administrador de empresas. Tengo una especialización en finanzas. Nada de eso sirve para los mercados, créanme. Los mercados se aprenden con la experiencia, mirando las gráficas, metiendo dinero, perdiendo dinero y leyendo y mirando el comportamiento de la economía. Empecé en el 2013 y en el 2017 lo hago de forma profesional. Solamente vivo de esto, no hago otra cosa más. Invierto y hago trading y es solamente de esto vivo. ¿Desde cuándo? Desde el 2017. Buenas noches desde Villavicencio. Saludos desde Armenia. JP, me uní a QuantFury y entiendo que debía haber un video. ¿Me recuerdas cuál es? También debería cargar mi billetera y no sé cómo hacerlo. Bueno, Ana, mira. Si estás en Telegram o las personas, si hay alguien de aquí que no está en Telegram, les recomiendo que se meta a Telegram. Aquí abajo les dejo el link de Telegram. Si quieres, me escribes por ahí, yo te envío los videos de QuantFury, o sea, los videos que necesitas para que veas que están en mi canal de YouTube, listo. O simplemente tienes que entrar y buscarlos en el historial y ahí están. Listo, que China y Rusia y Brasil se despeguen del dólar, eso significa que el mercado cripto pierda fuerza, no necesariamente, o sea, no necesariamente. Y de hecho, lo tendremos que ver cómo va a suceder eso, o sea, cómo va a suceder lo de China, Rusia y Brasil. Vamos a ver,
Realmente eso le falta. BTC para abajo, nunca vivió una crisis en una recesión. Listo, queda, listo, listo, perfecto. Venga, chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar con el análisis de Bitcoin, chicos. Miren, tenemos a Bitcoin. Este es el gráfico de Bitcoin en temporalidad de una hora. Listo, tenemos a Bitcoin en temporalidad de una hora. Vamos a empezar con el gráfico de Bitcoin en temporalidad diaria. Así vamos de un gráfico mayor a un gráfico menor. Listo. A ver, esto está lento. Vamos a cargar. Vamos a borrar todo esto. A ver si me carga más rápido todo. Un saludo a Germán Vargas que se acaba de suscribir a nuestro canal. Bienvenido al canal de Ideas de Inversión, donde hacemos streaming los días lunes, los miércoles, los viernes. Analizamos oportunidades de inversión en acciones, en criptomonedas. Analizamos el oro, analizamos al dólar. Y bueno, bienvenidos a este canal. Miren, chicos. En diario y en semanal tenemos objetivos. Los targets están por aquí, en esta zona roja. Target de 32 mil. Y tenemos target en Bitcoin por aquí en 36 mil. ¿Qué probabilidades hay de que se cumplan? Para mí hay altas probabilidades de que se cumplan. Listo. Vale, les hago una pregunta. Atentos ahí, pues. Pilas al teclado que les voy a preguntar para que respondan rápido. Recuerden que esto no es un streaming donde ustedes vienen, se conectan y simplemente van a esperar que yo les diga si esto va a subir o va a bajar. No, esto es un streaming donde yo quiero que ustedes aprendan, donde interactuemos, hablemos, que ustedes pregunten, donde charlemos, donde nos tiremos un chiste. O sea, este es un streaming para eso, para que ustedes aprendan gratis, sin ir a tener que pagar ni nada a ninguna parte. Pregunta. Primer pregunta. ¿Ustedes creen que los mercados en los siguientes días va a continuar subiendo o va a caer fuertemente? Fuertemente es una caída nuevamente a 25, 24 o quizás hasta los 20 mil a cerrar un gap que tiene ahí. ¿Ustedes qué creen? ¿Va a continuar subiendo o va a caer o va a tener retrocesos fuertes? Caer, listo. Continúa subiendo por los datos que han salido, listo. Sube, sube, subiendo, sube, arriba, listo. Va a subir durante los próximos días, listo, perfecto. Siento que falta una caída a los 27, después subir, está bien el aporte, listo, perfecto. Ahora, a esas personas que dijeron que piensan que va a caer, ¿cuáles son esas razones por las que piensan que el mercado puede caer? Razones para que el mercado caiga, o sea, razones de peso. Siempre hay razones por las cuales el mercado se mueve en una o en otra dirección. Los mercados subirán hasta el día de la reunión del 3 de mayo. Probablemente, bueno, o eso hasta el momento. Es lo que tiene más probabilidad de que se dé. Y al final uno tiene que jugar a favor de las probabilidades. Puede romper los 32 y ahí puede tomar una leve caída. Está bien. Nunca vi una recesión. Bueno, listo, perfecto. Pero estamos hablando de ahorita, o sea, de los próximos días. No hablemos de la recesión a largo, más a mediano plazo. Próximos días, caída leve para corregir y subir. Listo. Se viene debilitando el USD. Subida, pero no tan fuerte, para tomar liquidez y sacar ganancias. Bueno, listo, vea. Lo que yo veo, chicos, es que al día de hoy no veo razones de peso para que los mercados caigan fuertemente. Que pueden venir retrocesos. Retrocesos quizá a los 28 mil. Hoy está en 30 mil. Sí. O sea, y de hecho se pueden dar. Serían válidos para tomar liquidez y continuar subiendo. Pero caídas, por ejemplo, a los 25, 24 o a cerrar ese gap que tienen los 20.000, desde este punto en el que está, lo veo menos probable. Es decir, que yo lo veo más probable por las condiciones actuales de mercado. Miren, condiciones como la inflación se dio mayor de lo esperado, o sea, más de lo esperado. Listo. Que era lo que más preocupaba ahorita. La Fed podría estar a punto ya
de parar la subida de tipos de interés. Es decir, o le faltaría una sola subida o quizá pueda inclusive parar la subida de tipos de interés en mayo. Existe esa probabilidad. Entonces, es otro motivo para que los mercados a corto y mediano plazo sigan teniendo ese impulso alcista. Listo. Si nos vamos a ver, datos de empleo salieron buenos el viernes. Listo, entonces, temor a que se dé una recesión ya este mes no va a suceder. Listo. Entonces, yo, según lo que estoy viendo aquí, en el análisis técnico, aún le faltan targets por cumplir, lo que es el 32 y el 36 mil. Y acompañado de los fundamentales, no veo probable un desplome ahorita, en estos días próximos, de los mercados, o al menos de Bitcoin, que estamos hablando en este momento, a 24, a 20 mil, no lo veo probable. Lo veo más probable una subida a 32 mil y quizá posteriormente a 36 mil. Esos son mis targets en gráficos semanales, en gráficos diarios, que quizá luego se darán, luego podrá venir, inclusive podría subir un poco más, luego podría venir una recesión, volver a caer los mercados. Esta sería la última caída, la última oportunidad de comprar a buenos precios, de cargarnos, porque después de esto seguramente ahí sí vendrá un verdadero rally que se podría estar dando para el año 2024, durante todo el 2024, finalizando en 2025, por allá. Esa es mi proyección, ustedes la conocen y siempre la he dado, la vengo dando desde el año anterior. Listo, entonces, en gráficos diarios seguimos con esos target, 32.000, 36.000. Ahora, vámonos a gráfico de 4 horas. En el gráfico de 4 horas tenemos indicadores sobrevendidos, es decir, tenemos ya indicadores por la parte alta. Listo, tenemos indicadores ya por la parte alta. Cuando tenemos indicadores por esta parte, recordemos que se vienen, o sea, o qué tenemos cuando tenemos indicadores por esa parte. Tenemos figuras que nos marcan zonas de acumulación. Listo, es decir, se nos pueden formar banderas así, que son banderas de continuación. Se pueden formar banderas o se pueden formar banderas así, que también son banderas de continuación. Listo. Mientras los indicadores estén sobrevendidos por la parte alta, el precio se puede quedar ahí en un pequeño rango o tener una pequeña corrección para luego continuar subiendo. Ahora, ¿hasta dónde se puede dar esa corrección, chicos? Tenemos un primer soporte, o sea, tenemos como esta zona sería una zona de compra. La zona como de los 28.700, 28.800, por ahí. Y los 28.000, 27.800, como por ahí en esta zona que tengo marcada aquí. Esta sería una zona donde en temporalidad de 4 horas o de 1 hora se podría estar buscando compras si el precio corrige ahí. Listo, si el precio corrige ahí. Ahora, siempre recordemos para las personas nuevas, lo ideal es comprar, si esto cae, bienvenido, ¿quién se conectó? No lo veo. Tu video, Games Colombia, bienvenido a nuestro canal. Hacemos streaming 3 días a la semana, listo. Ahora, chicos, recuerden, si eso llega a caer ahí, no es que compramos ahí porque cayó y aquí compramos. No, porque es que esto puede seguir cayendo hasta este nivel. Nosotros compramos solamente, o el que no haya comprado, solamente cuando cae, se detiene, hace su pausa y empieza a subir. Y se compra como por aquí, en esta parte. O sea, aquí se compra y se pone un stop loss por abajo. Listo. Siempre se debe esperar eso. Porque si programamos una orden, esto llega, nos toma la orden y sigue cayendo. Y perdemos el stop. Entonces hay que esperar. Ahora, chicos, una persona que esté fuera de Bitcoin, yo ahí no compraría. O sea, yo ahí no compraría, chicos. Ahí no compraría. Sería muy arriesgado porque tendrían que poner un stop muy largo. Yo me esperaría una corrección a esta zona, que es una zona de compra, o a esta zona, que es una zona de compra en temporalidades de 1 y de 4 horas, chicos. Listo. Ahora, el que esté por fuera, pues debe esperar y está corriendo obviamente el riesgo de que Bitcoin suba a los 32.000 o se vaya a los 36.000 sin él. Pero deben de seguir siempre deben de seguir una estrategia, chicos. Listo.
Yo creo que he sido muy claro con ustedes desde septiembre. Les decía todos los días, compren Bitcoin. Octubre, les decía todos los días, compren Bitcoin. Noviembre, les decía todos los días, compren Bitcoin. Diciembre, les decía todos los días, compren Bitcoin. Y pues si alguien no compró Bitcoin al día de hoy, hoy ya no les voy a decir que compren, chicos. No les voy a decir que compren. O al menos, si lo están pensando a corto plazo. Si ustedes lo están pensando a 2025, pues yo me plantaría una estrategia de compra escalonada desde este punto. Si tienen $1,000 para comprar, dividiría esos $1,000 en 52 compras. Compraría cada semana cantidades iguales, sin importar el precio en el que esté Bitcoin, que es lo que estoy haciendo yo. Todos los lunes compro Bitcoin, Ethereum y Polkadot, sin importar el precio. Y voy a seguir esa estrategia hasta abril del 2024, donde inicia el siguiente halving de Bitcoin. Ya ahí espero y ya me planteo, es una estrategia de salida, en qué puntos voy a vender, qué porcentajes voy a vender para tomar ganancias y esperar nuevamente el nuevo ciclo de Bitcoin para volver a entrar en los mercados. Es lo que siempre he hecho y lo volveré a hacer. Entonces, chicos, ya saben, en 4 horas se podría dar una corrección aquí. Si no se da, o sea, si se da, pues sería una oportunidad para comprar, que yo sigo en ese momento siendo alcista para los mercados, al menos hasta los 32, 36 mil, ya ahí veremos cómo se comporta el mercado. Y pues si no se da y están por fuera, deben de esperar que la estrategia o la forma en la que ustedes operen les dé entrada para un reingreso. Listo. Si nos vamos a Bitcoin en una hora, de hecho en una hora, indicadores por la parte baja, nos está formando como un pequeño ranguito aquí, miremos, como un pequeño ranguito aquí, y quizá en esa hora vaya a buscar nuevamente estos niveles de la parte alta, listo, vaya a buscar esos niveles de la parte alta. Y ya veremos si lo rompe y lo rompe con fuerza para continuar subiendo o simplemente se va a quedar ahí en un rango esperando que en gráficos de 4 horas los indicadores se relajen, tomen fuerza y los lleve a los siguientes niveles. Listo. Yo tengo posiciones en algunas criptomonedas, tengo posiciones en acciones, no me voy a salir de ellas, voy a seguir esperando nuevos targets. Lo que sí he hecho es he ido subiendo el stop, los tengo en unos puntos claves, por si el mercado se devuelve, pues obviamente salir con ganancias y esperar un nuevo punto de entrada. Todas las personas que estén hoy posicionadas en long y tengan buenas ganancias, yo les recomiendo que hagan lo mismo. Listo, yo les recomiendo que hagan lo mismo. Por aquí Luis Adrián dice que se está cayendo el live. Bueno, aquí me muestra que está muy bien la conexión. No sé si realmente sea a ti. Listo. Los demás me dirán, por favor. Los demás me dirán. Ahora, chicos, voy a pasar a analizar el SP500. Luego analizo el dólar. Analizo oro. Y por último, analizo oportunidades de inversión en acciones americanas para los próximos días. Así que se viene lo más importante, chicos, viene lo más chévere. 132 personas conectadas, solamente 110 le han dado like. Chicos, vengan a ver quiénes son los tacaños que no le han dado like a la transmisión. Vamos a darle like y vamos a compartir. Recuerden seguirme en Twitter. Cuando lleguemos a 1,000 suscriptores en Twitter, que hacen falta solamente 20 personas, voy a sortear una Ledger. Recuerden ir, buscar el último tweet que acabo de montar, dale like y retweet, chicos. ¿Listo? Ahora sí, venga. Preguntas sobre el tema Bitcoin. Para cerrar aquí el tema Bitcoin y pasar a analizar SP500, dólar, oro y acciones. Preguntas. Voy a responder preguntas en este momento relacionadas solamente con Bitcoin, chicos. A ver,
¿Tú qué opinas de hacer trading en pares con Bitcoin? No lo recomiendo porque de hecho ya una criptomoneda es volátil, o sea, cualquier cripto es volátil. Y junta hacer par, o sea, hacer trading de una criptomoneda contra otra criptomoneda, es decir, dos activos volátiles, obviamente vas a estar mucho más expuesto al mercado y a que te saquen los stop. Listo. Invertir $5 semanales estaría bien como estrategia de largo plazo con Bitcoin. Muy bien, realmente. Lo que no sé es si te venden $5. Sé que lo mínimo son $10. Alguien me podría corregir. O sea, hasta donde tengo entendido, sé que lo mínimo son $10. Pero semanalmente invertir en Bitcoin es muy buena opción, muchachos. Yo lo hago. De forma semanal invierto en Bitcoin siempre, en Ethereum y en Polkadot. Y tengo en total otras 5 más en las que también invierto, pero con puntos estratégicos. ¿Hasta dónde puede caer Bitcoin en el gráfico de 4 horas? Acá lo acabamos de mostrar. Acá lo acabamos de mostrar. Entre los 28.700 y 28.000, como 28.700 y 28.000, ese sería como el nivel interesante, donde cae, respeta ese nivel y vuelva y rebote. Listo, ese sería una corrección saludable. Si Bitcoin sigue subiendo, quiere decir que las altcoins van a quedar totalmente quietas por la dominancia, porque últimamente sube solamente BTC. Las altcoins van a con la dominancia de Bitcoin está predominando en este momento y por eso las altcoins no suben con fuerza, chicos. Pero ojo, las altcoins van a tener su momento, créanme. Yo lo he vivido muchas veces. Bitcoin va a llegar un momento en que se va a estancar y las altcoins van a subir con fuerza. Tengo algunas altcoins por ahí. Eso va a subir, chicos. Créanme que va a subir. Es de paciencia, es de paciencia. La paciencia paga. La paciencia da muy, muy buenas ganancias, chicos. Un saludo a Brian, que se acaba de suscribir a nuestro canal. ¿Cómo es la adopción masiva de Bitcoin? Pues sigue subiendo. Si ustedes ven la gráfica que yo monté en Twitter ayer, en el hilo que les monté ayer, 44 millones de billeteras activas y eso sigue subiendo, chicos. Yo compré para largo plazo, excelente. ¿Crees que el halving le servirá a Bitcoin después de una recesión económica? Por oferta y demanda va a servir, o sea, por oferta y demanda, y antes una recesión económica viene bien a los mercados porque hay un reset, bajan los tipos de interés, inyectan liquidez al mercado, imprimen más dinero, todo ese dinero va al mercado y lo que es renta fija va a volar. Listo, inversión a largo plazo, estoy comprando cada lunes Bitcoin, Ethereum y ahora, pero quiero aprender más, JP, analizar, manejar en persona como fundamento, ayuda. El curso Juan Camilo, mira, esta semana les doy la fecha exacta de la apertura de cupos a nuestra academia. Listo, yo no creo que en menos de 30 días ya estamos abriendo cupos. JP, para los que no te seguíamos antes y ahora queremos invertir en Bitcoin semanalmente, ¿es recomendable comprar aún con la incertidumbre? Claro, Ana, o sea, de hecho, a mí me gustaría más que Bitcoin caiga más, porque es que si Bitcoin cae más, yo voy a poder comprar más barato. Ojalá caiga mucho más. Entre más caiga, mejor, porque seguiré comprando y comprando y comprando, porque yo sé cómo funciona la economía, sé cómo funcionan los ciclos de mercado, sé cómo funciona Bitcoin y sé que Bitcoin para el 2025 va a estar haciendo nuevos máximos. Todo lo que yo pueda comprar ahorita, mi precio promedio de compra está como en 22.400, 22.600, por ahí está. Y si yo pudiera bajar más ese precio de compra, por ejemplo, a 19.000, 18, yo estaría feliz porque más voy a ganar a largo plazo. JP, ¿qué me dices de Sol? Veo que aun cuando Bitcoin está en diario negativo, Sol seguiría subiendo. Ahorita lo vemos, Julissa, listo. Halvin en recesión, listo, perfecto. Acabo de unirme al chat, estoy en la USA, el dólar va a seguir a la baja, lo vemos ahorita. Listo, venga. Chicos, vamos a pasar, a analizar el mercado. S&P 500, chicos, S&P 500, miren con el S&P 500. Mientras el S&P 500 esté por encima de este nivel,
Miren, este nivel que les tengo aquí, o sea, mientras el S&P 500 esté como por encima de este nivel, el S&P 500 aún, o sea, el S&P 500 aún es alcista. Alcista a llegar a los 4200 y alcista a llegar a los 4300, que es un objetivo que yo me he planteado desde hace mucho tiempo. Listo. Ahora, ojo, ojo, porque si pierde este nivel, entonces el S&P 500 va a corregir más y Bitcoin obviamente también lo va a acompañar en la corrección del S&P 500. Por eso es importante hacerle seguimiento también al S&P 500. Del S&P 500 perder esta zona roja que tenemos aquí, es muy probable que entonces el S&P 500 vaya a buscar estos niveles que tenemos aquí. Y entonces el Bitcoin también va a corregir un poco más. Y luego quizá venga este movimiento que les estoy marcando aquí. ¿Listo? Ahora, una caída. Ah, ¿cómo lo borro? ¿Por qué lo borré? Yo soy así. Chicos, me tienen que tener una paciencia. Disculpen, porque yo hago cosas que no quiero hacer a veces. Dios santo. Bueno, no, no pasa nada, venga. Ahora sí. Una caída a esta zona sería una muy buena oportunidad de compra, tanto en los índices y en las acciones. Sin embargo, lo más probable es que venga aquí y tome liquidez y empiece a subir. Yo veo el S&P 500, lo veo bien, en 4 horas los indicadores aún le faltan un poquito por caer, o sea, le falta como un poquito más por resetearse en el S&P 500. Ahorita lo veo, ahorita lo veo. Perfecto. Le hace falta como un poquito más que caigan los indicadores. Es decir, que el precio sí podría caer un poquito más y luego empezar nuevamente a subir. Listo. Eso en cuanto al S&P 500. Para corto y mediano plazo, proyecto una subida en el S&P 500 a los 4200 y quizá a los 4300. Ese es mi target para el S&P 500 a corto y mediano plazo, chicos. Listo, ojo con eso. Ahora, preguntas. Chicos, en cuanto al S&P 500, ¿alguna duda con el S&P 500 o seguimos con el dólar? Recuerden, si el S&P 500 sube a 4200 y a 4300, las acciones van a subir bastante. Y ahí hay una muy buena oportunidad de inversión. Hace 15 días, antes de irme para las Bahamas, les hablé de varias acciones que podían subir. Y esta semana estamos viendo cómo todas esas acciones han venido subiendo. Han venido subiendo hasta un 10, 12%. Yo compré algunas acciones, voy en buenas ganancias en esas acciones. Y ahorita les voy a mostrar, ¿qué acciones están en un buen punto de compra? ¿En qué punto se podrían comprar para los siguientes días? ¡Listo! Claro, chicos, si el S&P 500 está claro y no tienen dudas, dejen manito arriba, por favor. ¿Hasta dónde puede caer el Sol 500? Ah, el S&P 500. Ya lo vimos. Hasta esta zona. Zona entre los 3.978. Bueno, no. O sea, primero, no espero, o sea, estoy esperando que no rompa esa línea roja que tenemos ahí. Ese es el primer soporte y lo ha venido respetando bien. Ojo, porque si lo rompe, va a caer a esta zona de aquí, miren, a esta zona de aquí. Va a caer a esta zona de aquí. ¿Listo? Y de esta zona tomaría liquidez para, en mi concepto, para luego continuar subiendo. Lo primero que espero es que rebote desde aquí. Ojo, rebote desde aquí. Pero si no rebota desde ahí, caería a esta zona para rebotar desde ahí. Y si cae a esta zona, Bitcoin va a tener un poquito de corrección. Bitcoin siempre lo acompaña. Claro. Ni con gafas veo los valores. Bueno, los valores está la zona roja. Está en 4070, en 4050. Y la siguiente zona está en los 3978, 3937. Listo. Eh,
Si el S&P 500 sube, todas las acciones suben o algunas se mueven diferente por si hay posibles short en algunas. Kevin, la mayoría suben. Va a haber unas que no les importa y que van a corregir, pero por lo general, en líneas generales, la mayoría sube. Listo. JP, cuando uno va a analizar una acción, ¿qué es lo que tiene más en cuenta a la hora de confiar o no en esa acción? Sería interesante el por qué. Si es para trading, solamente el gráfico. Si es para invertir en una acción a largo plazo, hay que analizar los fundamentales. Listo. Hay algunas del sector sanitario en short, me parece. Está muy borrosa la imagen, me dice. Qué raro. Póngalo en HD. Listo. Ahora sí, seguimos rápidamente. Dólar, chicos, miren, el dólar DXY, primer soporte aquí, está por llegar a ese soporte y veremos cómo reacciona. Si el DXY pierde ese soporte, miren dónde va a ir. Va a ir como a esta zonita de aquí. De hecho, yo lo veo probable que caiga a esa zona si el S&P 500 continúa subiendo a los 4200, 4300, el DXY, o sea, el índice del dólar va a caer a esta zona con seguridad. No es posible ver un pequeño rebote, luego una ruptura, ir aquí, y si va a esta zona, el S&P 500 va a subir a los 4200, 4300. Eso representaría que para el peso colombiano también caiga a esta zona, es decir, ya se está perdiendo ese soporte del peso colombiano. Entonces es muy probable que el dólar siga cayendo como a esta zona de aquí. Listo, ahora estamos hablando de una caída como de 100, 150 pesos. La gente dirá, bueno, es que eso es poquito. Hombre, chicos, eso no es poquito. En una divisa eso representa un volumen enorme. O sea, en la bolsa eso es mucho, una caída de 100, 150 pesos representa mucho. Ahora, yo, en mi opinión, un dólar a este precio se vuelve atractivo para las personas que hacen Forex con el peso colombiano. Entonces es probable que ahí el precio se pueda detener, pueda hacer un rango esperando fundamentales que lo impulsen nuevamente como a esta zona de por aquí. Listo. Entonces sí veo muy probable que el dólar caiga a esta zona. Tengo un soporte semanal por aquí marcado hace tiempo en los 4200. No lo veo aún ahí. Sin embargo, existe la posibilidad. Por ahora, importante, no vamos a adelantarnos a los hechos. Importante, fijémonos en el primer soporte que está en los 4350 pesos, por ahí, por esa zonita. Fijémonos en ese primer soporte. Fijémonos cómo reacciona. Si llega ahí, empieza a acumular. Acumular sería como hacer un rango, como en esta zona. Eso sería muy buen síntoma. Lo que quiere decir es que se está deteniendo la caída y posterior vendría una subida, un rebote como a esta zona. Fijémonos en ese punto. Ahora, si cae y sigue derecho, pues ahí sí consideraríamos muy probable que vaya a testear esta zona en semanal. Como les digo, no me quiero adelantar. Primero, fijémonos en este primer soporte. Se está rompiendo un soporte, ahora seguimos para otro, y de romperse este, vendría una caída mayor a esta zona de por aquí. Listo. Hay que ir paso a paso. Ahorita no veo un repunte en el precio del dólar contra el peso, o sea, una subida así no la veo, porque antes de que eso suceda, necesito ver algo como así, mire, algo como así, algo parecido a esto, mire, necesito ver algo parecido a esto, que me diga ya la caída acabó, no la veo todavía, listo, eso no lo veo todavía, necesito ver un pequeño rango, por muy pequeño que sea, pero necesito verlo, listo, vamos a ver. Bueno, listo. Vamos a continuar, chicos. Oro. ¿Quién le gusta el oro, muchachos? Vea, el oro. Atentos. Yo esperaría una corrección del oro
antes de la recesión y quizá entrando en recesión vuelva a haber una subida del oro que lo lleve a esos niveles de 2180 más o menos. 2180 hasta 2300 podría ir. Este nivel es muy probable que el oro, por miedo a una recesión económica, el inversionista se resguarde en oro y lo haga subir hasta acá. Ahora, estás llegando a un punto importante. Miremos que este nivel en el oro ha actuado como resistencia. Entonces, podríamos ver algo así, quizá un retroceso, y luego de ese retroceso lo puedes llevar a tomar liquidez para luego continuar subiendo. ¿Listo? ¿Un retroceso hasta dónde? Podríamos ver un retroceso de subir hasta acá, podríamos ver un retroceso hasta ahí, hasta esa zona donde les he marcado, para luego volver a subir y quizá ahí sí logre romper esta zona. No veo el oro rompiendo ya, no lo veo rompiendo esta zona, porque históricamente le ha quedado difícil esa zona de los 2070, como esa zona de los 2070 le ha quedado difícil al oro. Entonces veo un posible retroceso, además de que los indicadores ya los tenemos por la parte alta, toma liquidez, quizás se viene ya el tema recesión, el inversionista le da miedo, empieza a invertir en oro y luego veamos una subida a estos niveles. Lo que les estoy queriendo decir es que si el oro llega a retroceder a estos niveles de por aquí, sería una oportunidad para comprar oro, hacer trading y ir a buscar unos targets de por aquí. Listo, paciencia. Y ahora sí, rápidamente nos vamos a las acciones. Listo, acciones que podemos comprar, chicos. Miren, acciones que podemos comprar. Bienvenido Ildemar Arias Parra, se ha suscrito al canal. Bienvenido a este canal. Hacemos streaming 3 días a la semana. Analizamos oportunidades de inversión en acciones, en metales preciosos. Analizamos el oro, a Bitcoin. Y pues nada, chicos, todo gratis. Lo único que les pido a cambio es que dejen su tremendo like, que compartan en redes sociales, que le vayan a Twitter, me sigan, le den retweet. Y nada, chicos, vamos a continuar que se nos va acabando el tiempo. Miren, hay una acción, se llama ARW. Si esta acción llega a caer a esta zona, yo voy a estar comprando, chicos. Listo, con target probablemente como a estos niveles de por aquí. Listo, con target a estos niveles de por aquí. Hay otra acción que se llama esto sí está en orden. No puede ser. Bueno, esta es otra acción que me llama la atención. Un retroceso por aquí, por ejemplo. O sea, un retroceso a la misma zona, a la base. Yo estaría comprando. Venga, déjenme yo cambio de gráfica porque esta gráfica. No es esta gráfica. Tiene que ser esta. Un momento, por favor, chicos. A ver, un momento. Listo, creo que sí es esta. AMC. Listo, perfecto. Miren, un retroceso de AMC a estos niveles me daría oportunidad de compra. Listo. Lo más probable es que ahí retroceda y pueda subir a estos niveles de por aquí. Es una operación que se le puede sacar un riesgo beneficio de 1.3. Esta me gusta justamente. Probablemente mañana nos dé entrada. Listo. Probablemente mañana nos dé entrada. Yo las tengo programadas. Yo la dejaría así. Listo. Esta es otra acción que se llama ATKR. Listo, ATKR. Ustedes aquí pueden ver el ticket. Miren, aquí lo pueden ver. Aquí arribita lo pueden ver. Simplemente pausan y lo ven. Me gustaría comprar como por esta zonita de aquí. Listo, por esa zona sería interesante comprar. Un retroceso aquí me permitiría quizá estar comprando a esta zona de por aquí. Listo. WCC me permitiría comprar si me retrocede a esta zona de por aquí. Listo, con un target ahí a donde les estoy marcando aproximadamente.
así como les planteé, o sea, así como les dije, que el S&P 500 puede corregir un poquito para luego continuar subiendo, por eso no es bueno comprar acciones ya, es esperar que se corrija ese poquito y se compran esa corrección porque espero luego una subida. Listo, comprar acciones ahí, quizá por aquí, con un target por aquí, está bien. Esta es una acción que se la encuentran con el ticket ADNT. Listo. Aquí hay otra acción que se podría estar comprando en estos niveles de por aquí. En estos niveles de por aquí se podría estar comprando. La encuentran con el ticket SDNR. Podrían estar comprando estas acciones a estos valores con quizás un target por aquí a esta zona. Listo. Hay otra que encuentran con el ticket NUE. NUE. Listo. Son acciones que, por ejemplo, en este valor se podrían estar comprando por aquí, en estos niveles de por aquí. En este nivel de por aquí se podría estar comprando quizá con target como a este nivel de por aquí. Listo. Hay otra acción que la encuentran con el ticket SANM. Quizá mañana de entrada es probable que se pueda estar comprando como por aquí con un target como por acá, esta zona. Listo. Vamos a dejar ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver una última. Vamos a dejar 10. Y esta sería otra acción que si retrocede a este punto, se podría estar comprando por aquí en este punto con un target por aquí, chicos. Listo. Todas estas acciones pues las pueden operar desde $10. Si ustedes quieren comprar no más $10 de estas acciones, lo pueden hacer en QuantFury. Recuerden que en QuantFury pueden operar acciones, pueden operar criptomonedas, pueden operar ETFs, pueden operar el oro, la plata, el petróleo, pueden operar todo en un mismo broker, sin comisiones. Pueden operar desde $10 cualquier activo. Hay acciones que valen $400, $500, pero pueden operar fracciones. Es muy sencillo, simplemente tienen que descargar la aplicación. Aquí abajo les dejo el link de descarga. Tienen mi código de invitación. Si usan mi código de invitación van a recibir una acción, una criptomoneda valuada hasta por $250. Y ya saben que no les cobran comisiones, chicos. Y están operando a precios de mercado spot. Ahí les dejo estas acciones para que les hagan seguimiento. Están en un punto en que se pueden dar muy buena oportunidad de compra. Son acciones para mantener entre unos 15, entre unas, después de comprarlas, son acciones para mantener entre unas 2 a 3 semanas. Ahora, les he dado 10. ¿En cuántas pienso entrar yo? Yo ya programé los puntos de compra. O sea, me vine a QuantFury, programé los puntos de compra. Si la acción cae, me toma los puntos de compra, pero yo no voy a entrar en 10 acciones. Yo voy a entrar como máximo en 3. Es decir, si yo programé 10 operaciones, 15 operaciones y me empiezan a entrar, dejo las primeras 3 porque no puedo exceder mi gestión de riesgo y elimino las otras órdenes y me quedo con las 3 que me hayan tomado. Listo, claro está. No es que yo vaya a comprar 10 acciones, no. Voy a comprar 2, 3. Si de pronto me animo, le entro a una cuarta como máximo, pero no voy a entrar en un poco de acciones. 2, 3 o 4 sería lo recomendado como máximo, siguiendo una gestión de riesgo de máximo del 1%. Recuerden que aquí abajo en la descripción hay una hoja de Excel con una calculadora donde usted simplemente le pone el monto, le pone el stop loss y el precio de compra y le dice cuántas acciones tiene que comprar de esa empresa para no exceder la gestión de riesgo del 1%. Yo creo, chicos, que ha quedado claro todo. Que nos hemos pasado un poquito del tiempo hoy, que ha sido un excelente streaming. Espero que hayan tomado nota, muchachos. Realmente vuelvo y les digo, yo siempre feliz de poder compartir estos espacios con ustedes. Si ustedes realmente apoyan esta comunidad, si comparten en sus redes sociales, si van a tweet, le dan retweet, y yo veo verdadero apoyo por parte de ustedes, yo también me comprometo. Y le subimos un día los streaming, no haríamos 3 veces streaming en la semana, sino 4. Y analizaríamos más activos que ustedes pidan. Analizaríamos en temporalidades más chicas, para los traders más intradía. Y obviamente todo depende del compromiso también de ustedes. Esto es de
gana y gana. O sea, yo les doy, ustedes me dan, nos apoyamos entre todos, todos crecemos. Y un abrazo muy, pero muy grande, chicos. Nos veríamos el viernes, para que analicemos sus acciones, para que analicemos sus criptomonedas, sus altcoins favoritas, porque las altcoins también están en un buen punto y también podrían subir en los próximos días. Un abrazo, los quiero mucho. Chao, chao, chicos.